Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Voces Públicas. Hoy vamos a hablar a detalle sobre una de las secretarías eh, más complejas y más importantes dentro del proyecto de transformación del gobierno federal. Por eso tenemos hoy el placer de tener a Román Meyer Falcón, secretario titular de la CEDATU. Vemos constantemente, eh, Román, la, el, la hiperactividad que tú traes, es decir, sí. La, la constante actividad y presencia tuya como secretario y de la sedá tu como secretaría en muchos proyectos, en proyectos tan importantes como el plan eh, de justicia aquí como toda la parte integral eh, o acompañante del, del proyecto Tren Maya, o incluso toda la parte... Eh, de mejoramiento urbano en, alrededor del nuevo aeropuerto eh, internacional, el Felipe Ángeles, el AIFA. Y en ese sentido, creo que sería muy ilustrativo para quienes nos, nos están viendo y escuchando, explicar, Román, cuál es el concepto de la Sedatu en este gobierno, ¿Cuál es, eh, cuáles son los puntos principales que tú consideras hacen de esta secretaría... Una secretaría tan importante para la transformación del país. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, voy a responderlo señalando qué es la Sedatu. Órale. Bueno, es una secretaría eh, nuevecita, entonces, si tuviéramos que compararlo con otras secretarías de Estado, es una secretaría eh, bebé. Así es. Otras que tienen pues este, 100, 200 años, Como 300, la o como el ejército. O como la Sedena. Sí. O la Sedena, ¿no? Eso quiere decir que es una secretaría que eh, cuando nosotros recibimos no había cuadros técnicos. No tenían cuadros técnicos. Un arquitecto, un urbanista. ¿eh? ¡Wow! Bueno. Y que hoy en día más del 50% de la gente que labora dentro de la secretaría son técnicos. Sí. Eso quiere decir que son urbanistas, arquitectos, son sociólogos, son economistas. O sea, que tienen una base teórica eh, que sustenta eh, la acción cotidiana día a día. Bueno, esta secretaría viene de la Secretaría de la Reforma Agraria. Así ¿Por es. qué es tan importante la Reforma Agraria? Fue en, en su momento, a principios del siglo XX, la Secretaría de la Reforma Agraria. Porque fue la instancia correspondiente en darle continuidad a una promesa de la, de la Revolución Mexicana, que es el reparto agrario. Esta secretaría eh, hoy en día coordina y la gestión de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, que son las instancias que eh, velan administrativamente y la atención a ejidos y comunidades. Ahora, esos ejidos y esas comunidades a nivel nacional representan más del 52% del territorio nacional. Wow. El 52% del territorio nacional sigue siendo ejido y comunidad, gracias a Dios. Así Afortunadamente, es. porque ha tenido muchos beneficios. No ¿Alcanzaron a privatizar todo? Muchos beneficios de mantener usos y costumbres Exacto. Eh, y esa estructura social que eh, tanto vemos en estados como Oaxaca, este, Chiapas, etcétera. Bueno. Entonces, ve el tema agrario, absorbe sí. el tema agrario, pero se le dan nuevas atribuciones en materia de un tema muy importante que es la planeación del territorio. Ahora, planeación del territorio. Planeación del territorio. Ahora, la planeación del territorio termina siendo un concepto muy general, pero para no profundizar en el tema, en algo muy particular, muy pragmático, es cómo determinamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el propio territorio. O sea, dónde urbanizamos y dónde no urbanizamos. Sí. ¿Dónde tenemos esos manglares, esos bosques, estas zonas de recarga de mantos acuíferos, esas zonas de valor ambiental, eh, históricas, antropológicas, etcétera, etcétera, que tienen que tomarse en consideración cuando una autoridad, en particular sí. las autoridades locales, los municipios, que son quienes tienen las facultades, dado el 115 constitucional, de dictaminar algo fundamental que son los usos de suelo. Así es. Quién construye qué, cómo, cuándo y dónde. Así es. Entonces, ese tema central de la definición de los usos de suelo es algo en el cual, como Estado mexicano, tenemos un rezago muy importante. Cuando hablamos de rezago o cuando comentas rezago, ¿de qué estamos hablando? Por dar un dato, eh, el 80% de los municipios a nivel nacional no tienen actualizado o no tienen. Sus programas de desarrollo urbano. Ahora, ¿qué son los programas de desarrollo urbano? De ¿80% de los 2.500 municipios? Sí. ¡Wow! Ahora, ¿qué son los programas de desarrollo urbano? Son los instrumentos de carácter técnico que determinan las zonificaciones. Así es. Pero si la base del cual un municipio que al día al día toma decisiones de dar usos de suelo todos los días es de 1970s. Hace más de 50 años, así es. Pues, ¿cuál es el fundamento? Ninguno. Así es. Entonces, es un tema muy importante que hemos, eh, le damos la importancia y hemos tratado de, de dárselo, es que es importante tomar en consideración la planeación. Si bien no es un elemento con mucho sexapil político, porque sí. pues, nadie se toma una foto con un programa, porque son <laughs> una inversión a futuro, así pero es. es un elemento fundamental y tenemos casos análogos en Asia, en Europa, en América Latina de que la planeación es una inversión a largo plazo. Tienes un ejemplo, Cancún, que no tuvo planeación urbana, pero tuvo una gran planeación pues del tema turístico de este brazo que es uh -huh. la isla de Cancún, pero la ciudad de Cancún no tuvo planeación urbana. Y no la sigue teniendo, o sea, hay una gran especulación de terrenos, etcétera. Sí. ¿Cómo entra ahí la CEDATO, por ejemplo? El caso de Cancún o otros municipios aledaños en Quintana Roo o aledaños al propio proyecto del Tren Maya. Eh, lo que nosotros hicimos fue, en el 2019, firmar un convenio de colaboración entre todos los estados vinculados al tren. Eso quiere decir Tabasco, Chiapas, Campeche, okay. Yucatán, Quintana Roo para que sus instrumentos de planeación eh, se alineen a un programa de desarrollo regional, una visión general okay. de los ecosistemas o un análisis de ecosistemas, de patrones de crecimiento urbano, de identificación de infraestructura eh, este, arqueológica, eh, este, definición, claro, de dónde están las zonas de producción agropecuaria, etc. Para tener una línea base, es decir, dónde sí tenemos que mantener, digamos, los... Bordes de, de, de los ecosistemas, sí. los núcleos de los ecosistemas, humedales, donde, humedales y donde hoy en día tenemos cierta población urbana y rural, cuál es la tendencia de crecimiento y qué tendríamos que asegurar en usos de suelo, okay. para que a su vez los gobiernos estatales alineen sus propios programas de desarrollo a estos, a este regional, y a su vez algo muy importante, el más importante, los gobiernos municipales. Okay. ¿Quiénes son quienes al final de cuentas dictaminan y dan los usos de suelo? Siempre con los municipios. Es decir, siempre ahí, digamos que la labor de ese dato es incorporar a los municipios a esta visión. Es una labor política. Claro. Claro. Pero queda claro que el sistema federalista que tenemos, eh, pues marca que el, o el 115 constitucional marca que es atribución del municipio. Y está bien. Sí. No solamente eh, igual eh, en otros el caso norteamericano la gran mayoría eh, este, de los eh, países latinoamericanos pues es la autoridad local es el condado sí. el quien determina los usos de suelo sin embargo eh, hay un problema estructural que es que no están actualizados esos instrumentos. Uh -huh. ¿Y Entonces, cuánto tardaría uno en actualizarse o en el proceso de actualización? Es un trabajo constante porque eh, si bien la dinámica de crecimiento poblacional de Cancún, Tulum, eh, Mérida eh, o sí, es. eh, este, Valladolid, Valladolid etc., tienen diferentes patrones. Pero vamos a decir que los instrumentos en general pueden tener una, eh, pueden ser eh, vigentes en un periodo de 5, 6, 7, 10 años, 15. Ya posteriormente a los 15 años eh, es difícil que un instrumento de planeación esté vigente. Pero hay una parte que no es solo planeación, no. Román, que creo que también es importante comentarlo, en donde hay mucha acción por parte de Sedatu y, y en lo personal tuya. Yo soy de Yucatán, uh -huh. conozco Puerto Progreso, de repente en tres años... Toda la parte urbana de progreso que da hacia el mar, hay una. Hay un, hay una no es gentrificación, es decir, no es un rescate para, para especulación inmobiliaria, mm -hmm. sino es un rescate para la dignificación del mm -hmm. espacio urbano. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo es que se da? ¿Tú ha logrado? ¿Cómo has logrado estos, estos claro. proyectos tan, tan tan importantes? Además, nosotros acompañamos presupuestalmente eh, aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto va vinculado a los proyectos de desarrollo regional del Gobierno Federal, okay. que es la frontera norte, que es el Istmo de Tehuantepec, que es los municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Okay. entonces son un sinfín de municipios muy importantes hemos atendido eh, más de 130 municipios en 25 entidades federativas 130 130 más de 130 municipios y lo que determinamos antes de que entre una retroexcavadora sí. es que nosotros llegamos un año antes y eh, con arquitectos urbanistas sociólogos okay. y hace, implementamos una metodología participativa en la medida de lo posible. Para definir cuáles son las necesidades de cada uno o las necesidades más puntuales en materia de servicios básicos: agua, luz, drenaje, pavimentación e infraestructura, que el modelo de urbanización pues, ha eh, privado a gran parte de la ah, población en las zonas periféricas de servicios básicos como pues, un hospital, una clínica de salud una primaria, una secundaria, etcétera, etcétera. Un, ¿no? hospital, un hospital, un parque, eh, un parque este, una, este, una estación de bomberos, etcétera. ¿no? Que eh, es una obligación del Estado mexicano y particularmente los gobiernos estatales y municipales, pero que lamentablemente la realidad es que en muchas ocasiones no tienen el presupuesto o una visión donde se tenga que atender estas, estas comunidades que se han venido asentando en los últimos... 30, 40 años bueno en el caso de progreso de forma muy muy rápido que bueno que tú conoces el caso se generó un plan maestro en el cual eh, había un detonador central si tú conoces progreso pues es una o ha sido una zona de retiro de la población eh, de mérida así es eh, muchas familias tienen zona veraniega es, exactamente eh, sin embargo, se está presentando pues, un crecimiento importante, ¿no? este, sobre todo eh, también en particular sobre la zona de los Mangles, están entrando ah, progresos. Sí es una devastación. De Desvastación. Entonces, lo que hicimos en progreso fue actualizar sus, su programa de desarrollo urbano, tratando de delimitar que no se entreguen eh, permisos de construcciones en esa zona. Eh, entramos con eh, la mejora de la zona de los accesos a las playas, eh, eh, digamos, sobre todo en la, no en la parte más turística, sino del otro lado. Que estaba eh, abandonada Chinunche. completamente, Exactamente. Y contaminada. Y tenemos un conjunto de intervenciones en eh, ciertas eh, comunidades aledañas en el municipio de Progreso y un elemento central, que era una petición que en ese entonces hizo el gobernador al presidente diciéndole. Eh, Queremos o buscamos una excusa porque progreso, como sabrá se el señor presidente, eh, tiene eh, un mar muy bajo. Así es. Eso quiere decir que eh, el Poco número calado. de yates eh, que pueden llegar a estacionarse son muy limitados, con una población muy limitada. Entonces, los grandes cruceros nunca van a llegar. Así es. Pero los cruceros medianos puede ser que estén un par de horas. ¿Qué elemento podríamos generar como una excusa? Ah, okay. a ese turismo a que pueda llegar a conocer un progreso y un elemento fundamental de identificación que es que en progreso en esa zona geográfica cayó el meteorito Exacto. donde eh, hoy en día pues estamos aquí todos nosotros Así que es. fue el que destruyó toda y la por eso hay un anillo de cenotes que son los que los dicen los ambientalistas falsos que va a afectar el trade cuando no lo afecta por ejemplo entonces también eh, ¿Qué fue lo que decidimos? Pues hacer un museo del meteorito. Un museo ah, del, ya hay un museo del meteorito. Que, que ojalá vayas un día, quedó muy bien. Sí. Este, sobre que... todo para el, el museo de los dinosaurios. Así es. Entonces, es una cuestión eh, que tiene mucha atracción turística, sobre todo para los niños jóvenes. Que claro. Pueden ver un dinosaurio en tercera dimensión, eh, robóticos. Este, hay una explicación de por qué la importancia de, de entender qué fue lo que pasó en ese uh -huh. impacto, en ese punto en particular, y le da una vocación o una mejor vocación turística Así es. y de, de identidad a ese pueblo y le das una dignificación a la zona una zona que pues la conozco bien pues, porque es constante el tema del veraniego es una uh -huh. zona de retiro pero muy deprimida económicamente muy devastada ecológicamente y muy maltratada urbanísticamente o sea sin servicios de agua sin servicios de luz etcétera otro ejemplo por ejemplo, lo de así como en Puerto Progreso donde hayan intervenido en, es, en, en un asunto vamos a tocar un extremo este Tijuana 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 es eh, probablemente es una otro de, las, de las ciudades más interesantes que tenemos en México así porque es. es una ciudad que vive de o sea de un vínculo estrecho con San Diego o sea, es una misma ciudad no que hay una frontera política de por medio pero In el intercambio. Entonces es un humedal una... sociodemográfico. Eh, exactamente. Entonces, algo muy interesante como eh, Tijuana, pero también en el caso de Tapachula, donde hemos hecho intervenciones, que son dos ciudades fronterizas en los dos extremos. Eh, en el caso de Tijuana, hemos intervenido consecutivamente dos años. Y particularmente en una zona eh, que se llaman las Barrancas de la Sánchez Tabuada. Ah. Que son una eh, zona de barrancas. Tijuana, eh, si no conocen Tijuana, eh, eh, tiene una característica eh, topográfica única, que es que toda la ciudad se tuvo que desarrollar en, en colonias, en, en colonias que están apegadas a una topografía. Así es. Así, esta, accidentada. Eso quiere decir que no hay terrenos planos. ¿Y qué quiere decir cuando no hay terrenos planos? No hay espacios públicos, o son menores. Así Porque, es. ¿cómo haces un deportivo, cómo haces un campo de fútbol donde no hay suelo plano? Así no, son los, o sea, no puedes poner un campo de fútbol. ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, vimos, eh, estudiamos una zona sísmica que es la Sánchez Tahuada, se generó un plan maestro para determinar dónde hay que ya eh, eh, delimitar el crecimiento exponencial. Y e hicimos un plan maestro donde la parte de abajo de la cuenca, de esa, eh, digamos, este microcuenca, eh, hicimos un trabajo de estudio eh, muy puntual y se regeneró para generar un espacio público en una de las zonas más conflictivas e inseguras de Tijuana. Tiene que ver con un proyecto integral de enfrentar la inseguridad, dándole dignidad a, a los habitantes. Antes. Exactamente, ahora, no, nosotros no llegamos con la concepción de eh, eh, atender eh, o directamente el tema de la inseguridad. Exacto. Más bien atendemos las carencias eh, claras y sociales que viven esas comunidades y que por ende generan una inseguridad. Pero nuestro enfoque no es el tema de, eh, es. Es directamente de atender la inseguridad. Atienden las necesidades más palpables que generan la inseguridad. Así es. Vamos a un corte, Romano. No nos dejen. Está muy padre. Va a ver si hablamos ahorita de Tapachula. Muy bien. Seguimos aquí en Voces Públicas. <laughs> La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos cuatro estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Esta semana hablaremos de caries. Las caries son uno de los principales problemas de salud bucal en México. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554-650224. Consulta directa. En vivo. Martes. 11.30 horas. Este lunes a las 18 horas, Italia es el escenario de la lucha verde. ¿Ganarán los buenos? Esta región en el sur de Italia siempre ha sido un oasis ambiental, pero ahora un nuevo tipo de organización criminal la amenaza. Se dedican a deshacerse de desechos industriales a una fracción del precio. Comparado con el sector legal, han perfeccionado sus servicios y obtienen grandes ganancias. Por Canal 14. Nada, coronel. ¿No me vas a preguntar si hubo correo? No. Habla del gallo como si fuera gente. Es que no es un gallo cualquiera. El resquicio del decoro. Cinema 14 presenta El coronel no tiene quien le escriba. Domingo, 23 horas. Por Canal 14. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Ponen en el centro a la víctima, cómo se dé su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE.MX. INE. El INE lo construimos todas y todos. INE. Los hermanos Argumedo contra las primas Rosa y Sofía La batalla se desata Vamos a hablar con los angelitos para que les regresen la casa a las muchachas Hemos descubierto sus planes, pero sépalo de una vez que de aquí nadie nos saca Aunque en este momento viéramos entrar los bandidos por esa puerta ¿Quién ganará el premio mayor? Cinema 14 presenta Ahí vienen los Argumedo Lunes, 12.30 horas Por Canal 14 Bailemos y cantemos con los norteños más prendidos. Después de una exitosa gira, Grupo Firme presenta sus grandes éxitos en el Zócalo Capitalino. El gobierno de la Ciudad de México te invita a su concierto este domingo a las 20 horas. No te pierdas la transmisión en vivo por Canal 14 y Capital 21. Regresamos, continuamos aquí en Voces Públicas con el secretario eh, Román Meyer Falcón de eh, SEDATU, que nos está explicando esta intervención tan importante que está teniendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial eh, en ciudades como eh, Tijuana y también en el caso de la zona conurbada al nuevo aeropuerto, al AIFA. Ay, qué fue lo que, lo que se hizo? Oh se trabajó como los grandes proyectos regionales con un programa de desarrollo regional. Okay. Otra vez arrancamos con la misma lógica que el tren Maya, un acuerdo político. ¿Ok? Con todos los municipios en el 2019 aledaños a que no fueran a especular con ir a cambiar los usos de suelo y este, ahora todos vengan a hacer viviendas a Zumpango o vengan a hacer viviendas a Tecamac, a ¿no? sino a decir, a ver, poco a poco. Eh, el crecimiento demográfico en México ya no es como en los años 70, 80s, ya no tenemos tantos hijos, ¿no? Así es. Y eh, los modelos que hemos corrido dentro de la Secretaría, ¿no? este, Con el equipo técnico que tenemos, pues indican que realmente eh, el, el AIFA y la zona le daña el AIFA, tampoco se va a urbanizar mucho. Así es. No se va a urbanizar mucho. Ya no se va a urbanizar mucho, por el hecho que comenté, ya no estamos creciendo Así poblacionalmente es. al mismo ritmo que en los años 70, 80. Entonces, eso fue como una forma de decirle a los municipios, a los estados, a ver, aguas. Tampoco, Hagan cuentas alegres. No hago cuentas alegres porque tampoco van a llegar el mundo de gente que este, se pensaba que va a venir a, dest a destrozar los, las inmediaciones, ¿no? se van a seguir manteniendo gran parte de las zonas agropecuarias, de producción sí. de, de algunos ejidos en la zona, de producción de maíz, este, otros, otros este, productos locales. ¿no? Eh, sin embargo, es importante que hacer ese programa de desarrollo regional, tomar en consideración cuál es la tasa de crecimiento, cómo van a impactar, porque se va a densificar lo que urbanamente ya está consolidado. Okay. Entonces, dado ello, eh, nos dimos a la tarea de hacer este programa de desarrollo regional en coordinación con los municipios y con los estados. Por a acordarse, un acuerdo de carácter, es un instrumento técnico que busca un acuerdo político. Exacto. Bueno, entonces, eh, dicho esto, eh, actualizamos los instrumentos de planeación de los municipios aledaños. Y apoyamos a la liberación del suelo tanto del propio aeropuerto como de la infraestructura de conectividad al aeropuerto, okay. que está en proceso, que es, es, es suburbano. Entonces, eh, nuestro trabajo ha sido la planeación regional, la planeación estatal, la planeación municipal, la liberación del suelo y, eh, en la medida de posible, eh, librar todos los conflictos sociales que esto lleva a cabo. Además, la dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamientos en los municipios aledaños. Más acciones de vivienda. Si estoy mal, me corriges. ¿Se está hablando de una nueva arquitectura social? Se está hablando yo creo que de una nueva forma de ver el, el desarrollo urbano, el desarrollo del país, el desarrollo territorial del país. Sí. Eh, que no sea tan técnica. Sí. Porque algo que siempre comento o pregunto es: te pregunto a ti, General, a ver, si tú has leído el programa de desarrollo urbano de la colonia donde vives Ni o del. Ni siquiera. Eh, bueno, ¿No? pues. <laughs> es un tema muy importante porque al final de cuentas es el que dictamina los usos de suelo. Así es. Que la alcaldía eh, decide quién construye qué, qué altura y cómo. Así es. Entonces es un tema también de eh, educación cívica el tema del desarrollo urbano que deberíamos de tenerlos desde la primaria que nos involucremos con la zona en la que vivimos y que debería haber desde los libros de primaria en el capítulo de para primero primaria segundo los derechos a la ciudad porque es importante saber que tú tienes un derecho de opinar así es de por qué debe haber un parque por qué debe haber un hospital o por qué no debe haber un centro comercial que en México jamás existió este, estos, esta noción del derecho a la ciudad, ¿no? Que eh, yo creo que sí se. Académicamente con... sí, a, pero, pero. Académicamente sí, a lo mejor sí se tendía a principios de los años este, 50, 60, okay. con la política que tenía en ese entonces el Estado mexicano, ciudad universitaria, este, la con la política social de vivienda. O sea, sí había momentos históricos de definición que luego se perdieron. Y se dejaron al mercado. ¡Wow! Y en el caso, por ejemplo, de la intervención y la acción de Sedatu en el plan de justicia del pueblo Yaqui, ¿ahí de qué se trata? Yo creo que es un. Se trata, en la concepción del eh, ciudadano presidente, de poder dar un claro ejemplo de un plan de justicia que. Eh, busque eh, la restauración de la acción del Estado mexicano a un pueblo, a otro Estado. Así es, a otra que, nación. A otra nación, a la uh -huh. nación Yaqui, como muchas otras eh, agrupaciones este, de pueblos indígenas, y dar un ejemplo sí. en, estas, en esta administración. Es decir, como Estado mexicano le debemos históricamente a los pueblos indígenas. Exacto. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son la base y la cuna de la cultura mexicana actual. Si después la colonia hizo la transformación que llevó a cabo, pero es la base de la población indígena. Y un claro ejemplo del de principio del siglo XX, con Obregón, eh, las primeras pruebas de bombardeo, ah, etcétera, sí. etcétera, la expulsión de la población hacia eh, Mérida, hacia eh, las... Este, ¿Hacia ah, la, o sea, la zona chiclera? La chiclera. Chiclaro? Pues fue ese trato tan Exacto. injusto que tuvieron los yaquis. Entonces, es decir, bueno... Había un plan de exterminio. Había un plan de exterminio de la, de deliberado ya... del Estado mexicano es. contra la población yaqui. Entonces, un presidente que tiene una visión histórica, que le gusta el tema histórico, que sí. tiene una connotación clara que todas las mañanas nos menciona de recordar el, el contexto histórico como sustento de la toma de decisiones día a día de la política. Así es. Una de ellas recae en hacer justicia a los pueblos indígenas y el mejor ejemplo es al pueblo yaqui. Ese plan de justicia. Ahora, ¿nosotros en qué colaboramos en el plan eh, de justicia yaqui ya que coordina el INPI? Bueno, en dos aspectos fundamentales. Uno, la restauración de tierras. Ok, Hay toda la de parte agraria. Exacto, la parte agraria. Hay un eh, decreto presidencial del general Cárdenas que no se cumple a cabalidad y que se le debe, un, tiene un adeudo en número sí. de hectáreas. Y ¿Más que o menos cuántas? 30.000. mil 30.000 hectáreas. Y que nosotros buscamos resarcir entregando uh -huh. esas hectáreas. Ese es el primer punto. Entonces, la promesa del general Cárdenas, que le faltó un pedazo, este gobierno lo cumple. Otro tema fundamental es que. Eh, Dado que eh, es una, un terreno grande, es el, estado, más eh, el segundo seso. estado más grande a nivel nacional, eh, el contexto eh, urbano es un contexto más de carácter rural. Entonces, hay un importante número de población ya aquí, pero que vive a lo largo de este territorio, pero que es carente como muchas otras poblaciones mexicanas de servicios básicos, agua, luz, drenaje. Entonces, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, estamos introduciendo servicios básicos para más de 9000 familias yaquis. Ok. Que por primera vez van a tener agua y por primera vez van a tener drenaje. Que son derechos de la ciudad o a la ciudad en una zona... O son derechos fundamentales. Fundamental, derechos de de, de... de cualquier ser humano. Ciudadanos, ¿eh? sí, de, sí, de cualquier Estado mexicano a sus ciudadanos, ¿no? otorgar esos derechos básicos de servicios básicos, que hoy en día no cuentan. Entonces, además hemos implementado acciones de conformación de equipamientos, sí. ¿no? ya sean clínicas de salud, ya sean centros de, de educativos, ya sean deportivos, etcétera, etcétera. Este, y esa es la labor prácticamente de la Secretaría. La eh, restauración de, de tierras, el, el, la inserción de servicios básicos, sí. la conformación de infraestructura. Básica de espacios y equipamientos que no tienen los pueblos yaquis. Y en materia de agua y saneamiento, esta infraestructura se va a conectar a futuro con la gran infraestructura que está llevando a cabo el sistema, o los sistemas de riego, los canales de riego que va a llevar a cabo la Conagua. ¿Y en cuánto tiempo se piensa hacer todo este proyecto o es, o es eh, transaccional? No debería ser transaccional. No debería ser. <laughs> No, no debería ser. Este, nosotros eh, ya estamos en la última fase. Ah, qué bien. Entonces, este, ya es, la idea sería este año concluir con la entrega de las tierras. Eh, a principios, finales de este año, principios del siguiente, concluir con la infraestructura de agua, drenaje, este, eh, equipamientos. Sí. Ah, también hubo 1.700 acciones de vivienda. 1.700 acciones, acciones de vivienda y esperar que Conagua haga su ramal de infraestructura a la brevedad para que se conecte. Exacto. Ahora, todo esto es maravilloso, suena muy bien, has tenido logros, la CEDATO ha tenido logros muy claros, tangibles, palpables, pero tanto en el caso Progreso, en el caso Tapachula, en el caso Tijuana, como en el caso Yaqui, o en el caso, sobre todo en el caso del AIFA, hay intereses, uh -huh. hay intereses brutales. De especuladores de la tierra, de caciques eh, locales, de resistencias culturales, de una herencia de la visión eh, neoliberal, tecnocrática o simple y sencillamente mercantil. Uh -huh. ¿Cómo le has hecho? Es, es un... hay, hay una narrativa. Claro, es, eh... es labrar en campo. Es labrar con eh, los actores, ya sea un ejido, ejidatarios, comuneros, presidentes municipales, este, actores ¿no? eh, que, que dominan la plaza. Sí, 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 sí. Y que al final de cuentas esos son los, eh, la realidad este, que domina el, eh, digamos, el territorio a nivel nacional. Es un conflicto eh, histórico. Así no es. no es que eh, haya sido en los últimos 30, se habrá eh, acrecentado más en los últimos 30, 40 años. Pero digamos, el conflicto de las tierras eh, es incluso previo a la colonia. Así es. Este, es, un, es, es. Es una pugna constante en la sociedad. Supongo que también tienen conflictos en cuestión de tierras en Turquía, como en China, como en Brasil. Eh, sin embargo, eh, es. Tratar de mediar, tratar de mediar constantemente. Y para poder lograr esa mediación es un constante eh, debate uh -huh. con los actores. Sí. ¿Y hay resistencias que se van atemperando? Hay resistencias que se van atemperando, sí. Hay resistencias que hay que administrar y que hay que administrar de mejor formas y hay otras que difícilmente eh, se pueden resolver en un sexenio. Y en ese caso, en las resistencias, que bueno, es parte de lo que estamos viendo en general, o sea, hay uh -huh. un sector que se resiste mucho a este cambio, a todo este cambio que se está dando. Eh, ¿Cuál es el papel de ese dato? Digamos, ir avanzando en donde se cuenta con el apoyo o ir a imponer el proyecto o no. tratar de convencer. Eh... Digamos, la labor de la tuve es abrir brecha en la planeación. Exactamente. O que en los últimos tres décadas se dejó de abrir brecha y esa brecha se cerró tupidamente. Sí. La selva sí. se la comió esa brecha ya abierta. Hay que volverla a retomar esa brecha. Y esa brecha solamente se puede hacer a través de trabajo en campo. O sea, bueno. no hay otra forma de laborar más que estar constantemente en campo. Por eso casi no estás en las oficinas, o sea, no, estás constantemente tengo, en el tengo, campo, ¿no? Sí, tengo, que, el pa tengo que patear al elefante blanco aquí en oficinas centrales porque, o sea, <laughs> sí, tienes que dar manotazo. <laughs> hay, hay que regresar, de a ver, sí, 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 a hablar con el elefante, este, deliberar con el elefante, llegar a acuerdos con el elefante y volverlo a retomar el mismo acuerdo la siguiente semana. Acariciar al elefante, <laughs> sí, 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 sí. domesticarlo, ¿no? Y ponerlo un poco, este, más en ejercicio y que se mueva más, ¿no? Este, que también es una labor muy complicada. Sí, la, eh, la conformación de instituciones es probablemente el trabajo más complicado que nos hemos enfrentado Uf, sí. o yo me he enfrentado personalmente, eh, porque las instituciones solamente se pueden conformar con dos, este, por dos motivos. Dos incentivos. Dos incentivos. Uno, eh, una clara línea política de modificación institucional. Sí. Que sea más eficiente la, la institución, el aparato. Y el otro es tiempo. Así es. Las instituciones no se pueden hacer de un día para el otro. Exactamente. Toman tiempo. Entonces, eh, le metimos un acelerador a esta institución y habrá muchas cuestiones que probablemente no vamos a poder cerrar como idealmente habíamos pensado en el 2017 cuando iniciamos sí. este trabajo dos años previos a las elecciones, pero creo que habremos dado un buen avance. Y antes de ir al corte, creo que es importante una reflexión tuya sobre esto. Esta institución que viene desde la Secretaría de la Reforma Agraria estaba aceitada por la corrupción. ¿Cómo lograr que ahora el incentivo no sea la corrupción? ¿Toma tiempo también? Toma tiempo, pero algo que nos ayudó mucho es la conformación de los equipos técnicos. Ok. O sea, el hecho de poder haber tenido algo muy importante que eh, este, no toda la gente lo piensa, pero que es fundamental, que es empezar a tener equipos técnicos eh, que vayan pensando técnicamente en las políticas públicas. Con datos cuantificables, con Así es. este, toda la información que tenemos de el Inegi, el Coneval, toda la base de datos que nos digan, bueno, ¿dónde está el problema y cómo está sustentado ese problema y cómo podría ser la mejor forma de poder atacar ese problema? Exacto. Entonces, una forma eh, muy, que nos sirvió a nosotros eh, particularmente es haber tenido eh, meses de antelación para empezar a definir la política y conformar los equipos. ¡Wow! Es todo un trabajazo. Vamos a un corte, no nos dejen, seguimos con Obama Meyer. Gracias. Bailemos y cantemos con los norteños más prendidos. Después de una exitosa gira, Grupo Firme presenta sus grandes éxitos en el Zócalo Capitalino. Necesito que sepas que te amo, te... El gobierno de la Ciudad de México te invita a su concierto este domingo a las 20 horas. No te pierdas la transmisión en vivo por Canal 14 y Capital 21. Esta semana hablaremos de caries. Las caries son uno de los principales problemas de salud bucal en México. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554-650224. Consulta directa. En vivo. Martes, 11.30 horas. Nada, coronel. No me vas a preguntar si hubo correo. No. Habla del gallo como si fuera gente. Es que no es un gallo cualquiera. Déjenos el resquicio del decoro. Cinema 14 presenta El coronel no tiene quien le escriba. Domingo, 23 horas. Por Canal 14. Para ti que vives en Estados Unidos, pero quieres seguir participando en la transformación de nuestro país, nace TV Migrante. Encontrarás contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que reflejan la realidad de quienes migraron. Accede a TV Migrante desde la aplicación gratuita de MX Play y a través de cualquier dispositivo móvil. México está donde tú te encuentres. MX Play. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro. Y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemos, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. Y futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Identidad. Acompañamiento. Cultura. México donde te encuentres. TV Migrante está contigo. Solo por MX Play. Este lunes a las 18 horas, Italia es el escenario de la lucha verde. ¿Ganarán los buenos? Esta región en el sur de Italia siempre ha sido un oasis ambiental. Pero ahora, un nuevo tipo de organización criminal la amenaza. Se dedican a deshacerse de desechos industriales a una fracción del precio. Comparado con el sector legal, han perfeccionado sus servicios y obtienen grandes ganancias. Por Canal 14. Amigas, amigos, continuamos en Voces Públicas. Estamos con el titular de SEDATU, Román Meyer Falcón. Eh, una parte también muy importante de la estructura de SEDATU que se incorporó en este sexenio, Román, es Infonavit. Uh -huh. Esta institución tan noble en su concepto y tan pervertida en los últimos años en su, en su concreción. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta política de vivienda? Mira, eh, vuelvo a retomar el hecho de que este equipo tuvo tiempo de análisis. Bueno, términos sí. muy generales. Lo que nos dimos cuenta eh, del 2017 al 2018, sacando toda la base de información, es que la política de vivienda estaba... Eh, era una política perversa. Perversa. Uh -huh. Perversa, esa es la palabra. Eh, ¿Por qué? Porque... Tenemos o teníamos, pero seguimos teniendo, un gran déficit a nivel nacional de acciones de vivienda que busquen disminuir esas carencias. O sea, wow. tenemos un déficit importante. A pesar de las miles de viviendas, a pesar que de las miles de vivienda. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos, el déficit eh, al cual nosotros llegamos era de 9.5 millones de acciones de vivienda faltantes. Ahora, teníamos toda una maquinaria, una política de Estado que se basaba en la producción masiva de viviendas. Sí. Que no precisamente atendían eh, de forma directa a la demanda. Entonces, teníamos una demanda y una oferta que estaban viéndose de un lado para el otro opuestamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel nacional, el déficit en materia de vivienda tiene una connotación geográfica muy importante. Ah, ok. Es el centro y sur del país. Y en esa eh, sección geográfica hay una connotación muy importante de cómo atender esa demanda, uh -huh. con acciones de mejoramiento y ampliación de la vivienda preexistente. Ok. Volvemos a, al mismo tema de que la tasa de crecimiento ya no es la misma, etc. Etcétera, etcétera, y que la gente prefiere ya seguir viviendo, si bien no vivirán en el centro. Eh, del municipio, de la ciudad, pero ya en zonas ya establecidas con sus carencias. Exacto. Pero que ya no requerimos estar eh, desdoblándonos urbanamente. Entonces, nos dimos a la tarea de conformar una sola política que englobe y que dé lineamiento a todas las instituciones en materia de vivienda, no solamente el Infonavit, sino Sociedad Hipotecaria Federal, FOBISTE y la propia Comisión Nacional de Vivienda. Todas esas abarcan. Todas estas eh, a, 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 coordinamos porque coordinamos la Política Nacional de Vivienda. Ok. Que es atender a la población que nos ha atendido bajo un mecanismo que no se llevó a cabo, que es la autoproducción. Ok. Ahora, eh, cuando decimos autoproducción, bueno, que no nos espante. El ser humano ha autoproducido su vivienda desde hace Todos 50 mil años, adentro. 20 mil años. Es, es, está en nuestra naturaleza, el ser humano, producir nuestras propias viviendas. Exacto. Entonces nos hemos enfocado a disminuir ese rezago. Eh, los indicadores eh, del Coneval del 2018, eh, de los indicadores positivos en reducción, Así fue es. la vivienda. Pudimos disminuir de 9.4 a 8.6. 9.4 a 8.6. Eh, más Son o mucho, menos en ocho, ocho décimas Ajá. Eh, nueve, casi, nueve. casi pudiendo casi cerrar en el millón entonces eh, el esfuerzo fue en decir oigan a ver si la demanda está en este tipo de acciones y se concentra en esta zona geográfica pues todas las baterías y, y cañones ahí. sin es. dejar de atender a la producción de vivienda nueva así es Sí, es importante. Ahora, en el, en el análisis general de la industria de la construcción, pues también la autoproducción requiere varilla, concreto, bloque. Uh -huh, uh -huh. Y que desafortunadamente eh, eh, todos los programas institucionales sí. pues, venían muy limitados, de solamente 50 mil pesos, 40 mil pesos en Así Home es. Depot, y que era un intercambio de tarjetas, se les daban el recurso. Bueno, no. Pero si tú una, tienes, especulación. una especulación. Pero si tú tienes un crédito de 500 mil pesos, pues utilízalo todo. ¿Para la autoproducción de para vivienda? Que ¿Para que mejorar me, tu, para tu, vivienda. Mejor tu vivienda? Para que le puedas es. este, con un ingeniero hacer un cálculo Exacto. reestructural, hacer un segundo a una segunda losa, poder darle cobijo a una familia que se desdobla, que es el pan de cada día. Así es. Las familias a veces se desdoblan en los mismos eh, núcleos urbanos, las mismas parcelas, las mismas casas. Exacto. Y la, ¿Y la reacción de los vivienderos de esas grandes compañías? Al eh, principio fue, eh, digamos, de, de, de enojo, de, de, este, de resistencia, pero realmente no se les afectó al mercado. Las grandes desarrolladoras Exacto. tronaron con la burbuja especulativa del 2008. Desde el 2008, 2008. ya había tronado. Uh -huh. Ya había tronado esa burbuja. Eh, realmente, a las empresas que se dedican a esto y que entienden perfectamente ese sector de la población eh, de vivienda de interés social nueva, eh, no han sido afectados. Okay. Este, ¿Por qué? Porque anteriormente el subsidio se les daba a las empresas. Así es. No al beneficiario, no al que está pagando su eh, crédito. Exactamente. Entonces, eh, quitamos el subsidio a las empresas y se las estamos dando el subsidio de forma directa a las familias. Exactamente. Que son cheques, de decir, bueno, a ver señora, tenga usted 90 mil pesos para, o 30 mil pesos para que cambie su rotoplas para que ponga la impermeabilización, para que construya la barda perimetral de su casa, para que ponga iluminación. Porque usted, no una institución, no el Estado mexicano, no una empresa sabe cuáles son sus necesidades de su casa. Exactamente. Solamente usted. Es la única persona que sabe. Así es, así es. Pues, ¿por qué no darles la libertad? Es el derecho a la ciudad también. Ahora, en esta semana, secretario, hemos vivido, sobre todo en la Ciudad de México, un, 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 dos grandes sismos, casi dos mil réplicas, y volvió a la memoria eh, de la tierra y a la memoria de millones de ciudadanos esta vulnerabilidad y esta necesidad. De un plan de reconstrucción. En este sentido, ¿cuál es la acción de SEDATU frente a esto que hemos vivido recientemente? En el eh, 2017-2018 eh, nos encomendó el presidente a una dependencia. Si llegara a ser el caso de que entrara como gobierno, Okay. Eh, llevar a cabo la coordinación de las acciones faltantes de reconstrucción. Desde el 17, desde el, desde el sismo del 17. Desde el sismo del 17. Entonces, tenía que caer en manos de alguien. Eh, el gobierno anterior, el gobierno federal, también ya les había dado la atribución a la Secretaría de Atender el Tema. Sí. Pero cuando llegamos no teníamos un padrón claro de afectados. No teníamos... No. Este, no. Entonces, tuvimos que conformar rápidamente incluso previamente en campo la evaluación con la finalidad de poder atender a ese sector. Pero esta Secretaría eh, se dio a la tarea, entrando en la Administración, no solamente atender quienes fueron afectados en vivienda a través del brazo operativo del Gobierno Federal, que es la Comisión Nacional de Vivienda, sino hacer un trabajo de coordinación interinstitucional, lo cual es de las cosas más complicadas. Así es. <laughs> eh, Así es. Que, las, que las instituciones se coordinen. Es complicado y que haya buena voluntad también es complicado. Pero bueno, dejando esos dos temas de lado, eh, ¿cómo podríamos tener una mejor coordinación? Porque no solamente fueron afectadas las viviendas, sino también las escuelas, los centros de salud, los centros cívicos, culturales. ¿no? Entonces, eh, es un, una labor que el difunto subsecretario David Cervantes llevó a cabo. Ok. Esa fue, digamos, su encomienda personal que el señor presidente este, le dio y que realizó bastante bien dado las carencias de las capacidades institucionales. Así es. Eh, al día de hoy tenemos un avance cerca del 89% de los procesos de reconstrucción de los sismos del 2017 y 2018. 89% y hay un padrón también. Sí, y falta un 11% eh, que se ubique sobre todo en un área que por el Procedimiento eh, sí. de reconstrucción es muy complicado que son los templos. Los templos. Los templos. Porque ahí entra el INA, ¿no? También. Exactamente, y es su responsabilidad. Cada área es su responsable el es. este, la CEP, eh, escuelas, el INA templos, eh, este, eh, salud, salud, etcétera, etcétera. Pero esa coordinación y estar atrás diciendo cómo vas, cómo vas, cómo, así ¿cómo es, vas, así ¿Y es. cada semana, cómo vas, y estar presionando. Esa es una labor de coordinación. El presionar a tu contraparte Exacto. es ya una coordinación. Así es, porque estás eh, ajustando. Y estás preguntando cómo vas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues vamos bien, estamos a un 11% de cerrar. La gran mayoría de las acciones están todavía pendientes en materia de cultura, de eh, templos. ¿Por qué? Porque los procedimientos de reconstrucción de los monumentos históricos requieren forzosamente utilizar los mismos procedimientos que se utilizaron hace 200, 300 años. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. En términos generales. Wow. Uh -huh. eh, eh, y eh, ese procedimiento pues toma tiempo porque hay que hacer los proyectos, este, se tienen que algunas veces validar con este, instituciones en Roma, tal, tal, tal. Uh -huh. este, hay que ir al banco de material que se utilizó de cantera original. En el siglo XVIII de esa capilla que estaba a 200 kilómetros de distancia, wow. ubicar los procedimientos eh, si eran maderas, las vigas de madera, Así pues, es, etcétera. Entonces los procedimientos son es eh, una intervención eh, mucho más específica. Exactamente. Y, y ese dio el motivo. Y en el caso de los sismos que hemos registrado vivido en 19 y el 21 de septiembre. Eh, ¿Una evaluación preliminar que tú tengas, eh, Román? Estamos haciendo los levantamientos, estamos en coordinación con este, eh, las instancias correspondientes, con los gobiernos estatales y eh, esperemos, la idea es poder recopilar en las próximas horas, próximos días, el censo de cuántas viviendas fueron afectadas. Es un número importante, tampoco es las mismas dimensiones del 2017, pero Entonces, no podría dar, tengo preliminares, pero sería imprudente de mi parte dar una cifra. Una vez que tengan el censo, eh, ahí es eh, cómo actúa ese dato. Eh, primero, en lo que corresponde en tema de vivienda, hacer y, y coordinar y apoyar en ese levantamiento, y posteriormente eh, la definición del mecanismo de gestión. Eso es algo que se tiene que eh, tocar base con el señor presidente para determinar cómo eh, eh, encontrar de forma conjunta en el Gobierno Federal la forma más eficiente. De dispersar ese recurso y asegurar que llegue directamente a las familias que fueron afectadas en los sismos de hace 24 horas. Perfecto. Y ya para hacer el cierre, este cierre de balance de, de estas acciones tan importantes de SEDATU, ¿qué es lo que viene? ¿Qué son los proyectos principales eh, que tiene la Secretaría a tu cargo eh, para este último tramo, que es el tramo más difícil de, de un gobierno que está además cambiando todo, ¿no? Yo creo que es el, eh, el cierre administrativo como cualquier dependencia, ¿no? eh, conformar todos los, los, los archivos, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más, más, más importante es eh, asegurar que el legado, eh, las políticas públicas que se realizaron, eh, tengan una buena evaluación. Se dé a conocer que esa disminución de prácticamente el rezago habitacional de un millón de viviendas tuvo una planeación y que es importante mantenerla. Así es. Y quienes vayan a venir a futuro a ocupar estos cargos, se les presenta un panorama eh, de, eh, técnico que dio soluciones reales en territorio. Y que ojalá tomen en consideración eh, el camino aprendido. Hay riesgos de reversa, ves. ¿Riesgos ¿Todos de reversa? las instituciones tienen eh, riesgos de, de reversa porque, pues, depende este, de la cabeza. Así es. De, o sea, quienes estén en, en la presidencia de la República en el 2024 determinar. Eh, sí, esta institución, como cualquier otra institución, siguen con estos eh, estas políticas, estos lineamientos, estos programas. Ah, seguramente eh, todos los gobiernos, aunque sea del mismo grupo, eh, quieren poner su acento particular y es normal. Exacto. Eh, pero creo que no está de más eh, no desaprovecharlo ya construido institucionalmente. Así es y que son logros que estamos viendo, que son palpables. Que son palpables y que han tomado tiempo, eh, este, sudor y lágrimas. Así es. Muchísimas gracias, Román. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a todos y a todos ustedes por seguirnos en Voces Públicas. Nos vemos en la próxima. Gracias. A continuación, concierto, grupo firme en el zócalo de la CDMX.